Día de fiesta en Ciudad Real. Miles de romeros acompañaron ayer a la Virgen de Alarcos desde la parroquia de San Pedro hasta su ermita. Y muchos ciudadrealeños disfrutan hoy también de un caluroso día de campo en el Cerro de Alarcos. Fervor religioso, fiesta con la familia y los amigos y diversas actividades se han organizado con motivo de esta tradicional fiesta de la capital ciudadrealeña que coincide con otra famosa romería como es la Romería del Rocío. Aquí en Ciudad Real, la Romería de la Virgen de Alarcos. Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Televisión Ciudad Real. Hoy es lunes 9 de junio, una jornada en la que, como decimos, se celebra aquí la fiesta de la Virgen de Alarcos, en la romería en el Cerro de Alarcos de Ciudad Real. Pero además tenemos otros asuntos de interés que contarles que la resumimos ya en nuestros titulares. La romería en honor a la Virgen de Alarcos reúne a multitud de ciudadrealeños. La bolsa de vivienda joven se muestra como un instrumento para acceder a una vivienda en régimen de alquiler. Condenado a 12 años de cárcel el hombre que violó a su hija en Alcázar. Isabel Ruiz, la que iba a ser concejala de empleo, renuncia a su cargo por razones profesionales. Como les decíamos, hoy es fiesta en Ciudad Real, ya que se celebra la romería de la Virgen de Alarcos. Desde tempranas horas de la mañana, los vecinos de la capital y mucha más gente venida de otros pueblos y puntos de la provincia están festejando esta fiesta que cada año adquiere mayor importancia. La festividad de Alarcos año tras año va adquiriendo una mayor importancia, no solamente en Ciudad Real, ya que son muchas las personas de distintos puntos del país que se acercan a estas tierras manchegas para acompañar a Nuestra Señora de Alarcos. Si ayer domingo cientos de romeros acompañaron a la Virgen en su recorrido desde la iglesia de San Pedro hasta la ermita, hoy lunes, desde bien temprana hora, muchas personas han vuelto a hacer el tradicional recorrido. Pues, ¿qué hora hemos salido? 8:30 hemos salido, de Ciudad Real. ¿Y cómo es esto de ir andando con la calor que hace aquí? La tradición, efectivamente, te lo digo, la tradición. ¿Sí? ¿Porque cuántos años lleváis vosotros? Llevamos viniendo 4 años o 5 seguidos. ¿Y por qué? La fiesta, la romería de Ciudad Real, la tradición, se vive y esas cosas. Pero venís muy bien preparado, ¿verdad? A ver, ¿qué habéis traído? Agua, bogadillo, vino, vete un poco, solo falta el hielo. Bueno, pero parece que el agua viene ya con el hielo incorporado, ¿no? Claro, porque muchos años ha venido el agua así un poquito calentuja, nos sienta un poquito mal y como que nos plan. Durante 2 días son varios los actos que se han organizado para conmemorar esta festividad de Alarcos en Ciudad Real. Comidas de hermandad, un torneo medieval, música. Y es que, como nos comentaba don Antonio, hermano mayor de Nuestra Señora de Alarcos, es un orgullo ver cómo esta fiesta ha crecido con el paso de los años. 20 años para un minuto. Nos hicimos hermanos de la cofradía cuando fuimos toda la corporación municipal del año 83-84. Y bueno, como esto es va saliendo a medida que pasa el tiempo, cada uno por el número, pues este año me ha tocado a mí. Orgullosísimo de que me haya tocado. ¿Y se siente usted muy orgulloso de acompañar a la Virgen en todos los actos que se han organizado? Por supuesto que sí. Mira, me siento orgulloso por muchas cosas. Yo no soy de Ciudad Real. Vine aquí a hacer una obra de 8 meses y aquí me quedé hace ya 35 años. He tenido la suerte y el orgullo de ser concejal del sitio que me acogió, que hoy en mi casa, mis hijos han nacido aquí, y sobre todo de ser hermano mayor de la cofradía de Nuestra Señora de Alarcos. Las peñas son las que han conseguido que la festividad de Alarcos tenga el reconocimiento popular que hoy en día tiene, como la Peña Dinosaurio, que llevan 20 años acudiendo al Cerro de Alarcos.
lo que habéis organizado para hoy? Pues mira, de momento vamos a empezar, bueno, esta mañana ya temprano, con un caldito de gallina para los malos cuerpos de por la noche. ¡Oh! ¿Y qué hicimos anoche? Pues anoche, hija mía, estuvimos un poquito aquí con una guitarra y cantando y todo eso. Chocolate con churros a las 3. Luego hemos hecho el caldo esta mañana temprano a las 7. El rosario de la aurora. Ahora vamos a hacer unas migas, que son las 10 de la mañana. Vamos a hacer unas migas ahora y os vamos a invitar. Pero ya que hablamos de dinosaurio, también debemos de hablar de otra peña que nunca falta a citas como la de Alarcos, Peña Cangilón, que desde las 9 de la mañana de ayer domingo se encuentran en el cerro. Vale, vamos a comer, vamos a hacer las migas, la caldereta, luego platos accesorios como es el pisto y el asadillo también, y luego tendremos también una barbacoa que también le daremos trabajillo a la barbacoa. ¿Hasta qué hora vamos a estar? Morcilla. Hoy, pues hoy al estar un poco cansados, pues ya sé, a las 8 por ahí más o menos nos iremos, ¿no? Más o menos a las 8 nos iremos. ¿Y qué es lo que tiene vuestra peña que os encontramos en todas las fiestas? Pandorga, Alarcos, sea lo que sea, estáis ahí. Tenemos ilusión, somos jóvenes y ganas, y nos gusta, sobre todo que nos gusta. Y de eso es lo que nos hace de alguna forma estar aquí. Y la camaradería que hay entre todos, que es que el placer de estar con los amigos, que eso es una de las cosas fundamentales. La romería de Alarcos, un año más motivo de reunión para miles de personas que han querido acompañar a la Virgen rodeados de un ambiente agradable y de un marco incomparable. Pues deseamos que esta esté siendo una jornada feliz para todos los romeros. Y ahora hablamos de política. A pocos días de que resultara elegida concejala del Ayuntamiento de Ciudad Real y cuando todavía quedan 5 días para la constitución oficial de la Corporación Municipal del Ayuntamiento, Isabel Ruiz, que iba a ocuparse del área de promoción económica y de empleo, ha anunciado que renuncia a su cargo. El motivo, una oferta laboral que, según ha manifestado, no puede dejar escapar. Una oportunidad que solo pasa una vez en la vida, es lo que ha argumentado Isabel Ruiz para renunciar a su cargo de concejala, antes incluso de que se constituya la corporación el próximo día 14. Al parecer, Ruiz ha recibido la oferta de una subdirección de una multinacional en Madrid, una oportunidad que, según ha manifestado los medios de comunicación, no puede dejar escapar. Así pues, razones estrictamente profesionales que, según asegura, nada tienen que ver con que el alcalde no le hubiera concedido una tenencia de alcaldía o que no fuese uno de los concejales liberados. Y es que se habían suscitado bastantes dudas sobre las posibles incompatibilidades de Isabel Ruiz. Así pues, esta baja en el equipo de Francisco Gil Ortega provocará que el siguiente en la lista, en este caso el número 14, David Plaza, pase a ser concejal y también producirá cambios en el equipo de gobierno, ya que a buen seguro habrá que reajustar las responsabilidades de los concejales. En cualquier caso, el alcalde ha anunciado que esperará hasta el próximo día 14, día en que se dé forma oficialmente al ayuntamiento, para definir estas nuevas responsabilidades de sus concejales. Pues habrá que esperar para ver si este es el último cambio, porque Teresa Aguirre también podría marcharse a Toledo para trabajar como diputada regional del Partido Popular. Cambiamos de asunto. ¿Qué duda cabe de que una de las mayores preocupaciones de los jóvenes es la vivienda? Y por ello, y para facilitar el acceso a este colectivo a la misma, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pone a su disposición la Bolsa de Vivienda Joven. Un programa que va dirigido a los jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y 35 años. De modo que a través de este servicio la Junta actúa de intermediario entre los propietarios y los futuros inquilinos sin que esto suponga coste alguno. Además, si se alquila una vivienda a través de la Bolsa de Vivienda Joven, esta regala un seguro. Es un seguro, seguro estrella, un seguro de multirriesgo. Pues por si surge algún problema más de tipo de humedad, de que se mojan a los vecinos de abajo, de goteras y cosas de esas. Lo que normalmente más se demandan son pisos de 3 y 4 dormitorios con mesa de estudio, algo normal para un estudiante, y es que, por lo general, los jóvenes no son muy exigentes. No, no mucho. Bueno, ya te piden el microondas, pero porque es normal, se trae la comida, y esa cosa es normal. Y televisión, pues sí. En esta bolsa de vivienda los jóvenes pueden orientarse sobre dónde tienen que dirigirse en lo que se refiere a las ayudas y subvenciones existentes para los que quieran comprar su primera vivienda. En este sentido, la Consejería de Bienestar Social firmó el pasado 2 de mayo un acuerdo con Caja Castilla-La Mancha con el fin de desarrollar...